ustedes, con Puguanú y a los amigos, los temas que estamos tratando y a los cuales lo hemos convocado son tres en particular. El primero es con respecto a una temática de carácter nacional que es el 21 de noviembre de este año se vence una ley nacional que establece el freno a los desalojos de las comunidades indígenas, así como un relevamiento territorial de la técnico, jurídico y catastral de las tierras que ocupan. Y en el marco de esa prórroga, que el día de ayer ya fue tratada y tiene despacho en senadores para ser tratada la semana que viene, es muy importante dar a conocer a toda la ciudadanía la situación que está viendo en Mendoza, en particular porque en Mendoza, al momento, dos datos muy importantes son que en el censo 2010, Mendoza ya es parte de las provincias que tienen más de la media de la población, de la media nacional de la población indígena. Y es una provincia que hasta el momento no ha hecho un reconocimiento claro, ¿sí?, de lo que el mismo censo implicó ya hace 10 años. Hoy nos estamos acercando al censo 2021 y no solamente en el proceso de autorreconocimiento de la población, sino en aquellas familias organizadas en comunidades, que es un derecho que adquieren las familias, poder solicitar una personería jurídica. En Mendoza son más de 40, con hechos tan importantes como, primero, el reconocimiento de las comunidades huarpes en la zona norte, el reconocimiento de las comunidades mapuche en la zona sur, pero también Mendoza es una de las primeras provincias que reconoce con personería jurídica a comunidades colla, que son migrantes, que hay mucha cantidad de personas migrantes que vienen de las provincias del norte, que son miembros de comunidades indígenas, inclusive reconocidas en el norte, y que terminan estableciéndose, porque Mendoza es uno de los cinturones verdes del país, la segunda productora de alimentos. Y esta situación está invisibilizada y por eso creemos que es muy importante poner, digamos, sobre la mesa, sobre la agenda, la emergencia territorial. Básicamente porque las comunidades estamos hoy día, en particular en la organización Maralhueche, tenemos distintos procedimientos judiciales que están en la Corte Suprema, que están en la mesa del gobernador, por procedimiento administrativo, básicamente con la situación del fracking y el avance inconsulto de las experiencias de fracking en los territorios de las comunidades mapuche. Por otro lado, también la experiencia de Portezuelo del Viento. Hace 4 años que, de una forma unilateral, la provincia de Mendoza se retiró de una mesa de diálogo que se venía haciendo, de la cual tenemos constancia por actas con escribano público del gobierno de la provincia de Mendoza, y es una obra que está siendo cuestionada en los territorios porque va a impactar en el centro de nuestra vida comunitaria, que es la transhumancia. Esto, ¿por qué lo pongo estos temas de la provincia pendientes? Porque el relevamiento técnico jurídico catastral que establece la ley 26.160 hoy día solo ha sido cumplido en Mendoza en un porcentaje muy menor. Solo 6 comunidades de las 40 han sido relevadas por esta ley. Es necesario que la provincia avance en ese sentido porque no solamente está en riesgo constante la seguridad jurídica de las comunidades y el posible desalojo, sino también que todo esto termina siendo un terreno de inseguridad jurídica para todo, para el desarrollo de las actividades, en especial las actividades extractivas que se desarrollan en territorio. Generalmente, digamos, los estados optan por darle seguridad jurídica a las empresas y no seguridad jurídica a los pobladores originarios de los territorios. Bueno, en este marco, nada más dejarle como dato que la anterior prórroga de la ley, que ya va por la cuarta ley, la ley nacional, a la cual está obligada porque es una ley que hay un convenio firmado con la provincia de Mendoza para ser aplicado desde el 2009, fue con hechos trágicos como la desaparición de Santiago Maldonado y posteriormente el asesinato por la espalda de Rafael Nahuel en la zona de Río Negro, y hoy en este momento nuevamente los conflictos están en marcha, con comunidades que están siendo asediadas por la fuerza de seguridad y con un poder judicial que no está respondiendo a la normativa vigente en la Constitución y en los tratados internacionales. Así que en ese primer punto es para nosotros vital entender que se vincula con el segundo, que es que la provincia de Mendoza necesitamos que urgentemente se ponga a disposición y que tome su responsabilidad, porque hoy no hay un área específica de pueblos originarios en la provincia de Mendoza. No hay un área a donde las comunidades puedan llegar y decir: esta es nuestra demanda. En el tiempo hubieron distintas instancias, pero han sido totalmente, digamos, anulados en sus procesos administrativos. O sea, entonces la verdad es que estamos en una situación grave. Y cierro esto con
El tercer eje, que es el tema del cambio climático. Nosotros hoy día vemos que hay una preocupación post pandemia, hoy, para decirlo de la, para tratar de tirar, digamos, hacia adelante y para poder comunicar que nosotros creemos que la pandemia tenemos que salir juntos y estamos totalmente convencidos que es una expresión de la naturaleza. Hemos visto situaciones muy importantes en nuestro territorio. Nosotros hemos vivido una sequía de más de 10 años en los últimos años en el territorio, que nos ha provocado un daño económico y cultural muy alto. El año pasado, cuando durante la pandemia se frenaron las actividades, se expresó la naturaleza de una manera tal que se expresó con una nevada que hacía años, nuestros mayores recuerdan que, no sé, 40, 50 años antes no había una nevada de esas características. Entonces se empezó a levantar realmente una verdad que los territorios la expresan de esta manera, y es que el impacto del cambio climático, que ya lo veníamos viviendo con las sequías, con las temperaturas altas en el verano, tiempos helados, este invierno inclusive hemos tenido temperaturas por encima de los 20 grados en julio, en junio en Malargüe, que realmente para nosotros no tenemos otra forma de expresar porque nos está pasando en nuestros territorios, está impactando. Entonces, si los estados no garantizan los procedimientos y la normativa vigente, lo único que están haciendo es violándola. Eso es claramente lo que queremos decir. Y básicamente lo que queremos es sacar de adelante nuestro, digamos, la estigmatización de que somos los que hacemos los problemas o que somos los violentos. La verdad que venimos acá a expresarle a ustedes y ojalá le llegue al gobernador, ojalá le llegue a las instancias necesarias del poder legislativo y del poder judicial, que nosotros no somos los violentos, que nosotros nos venimos y presentamos las propuestas y siempre nos hemos sumado a todas las instancias de diálogo. Entonces, es necesario para nosotros, obviamente en esto agradecerles que hayan podido sumarse, porque nos estamos anticipando a la situación. Podríamos contarles un montón de cosas hermosas que suceden en nuestros territorios y cada uno que vaya a Malargüe o que vaya al desierto ve la naturaleza que se expresa en esos lugares, pero si no estuvieran las comunidades no se podrían conservar de esa manera. Entonces pareciera como que aquellas condiciones que supuestamente son primitivas y de retraso de nuestras formas culturales hoy día son apreciadas por todo el mundo, y más insistiendo en esto de que la pandemia está generando un momento de reflexión, y que nos gustaría a nosotros sumarnos a ese momento de reflexión de que el planeta necesita que lo ayudemos, no solamente con el cambio climático, sino con la actitud de los seres humanos con respecto a lo que estamos haciendo en este planeta.